Bienvenidos Galaxia, bienvenidos a Ra una semana más. Yo soy Luismi, me acompaña a la mesa de comentarios nada más y nada menos que Rosales. Muy buenas Luismi, muy buenas Galaxia y otra semanita más. A ver qué nos depara en este Ra. Pues sí, a ver qué nos depara este Ra. Yo tengo un montón de ganas esta semana, Rosales. Ya queda menos para el pay-per-view. Sí, otro pay-per-view más. Van avanzando las semanas muy rápido. Y ojo, tenemos combate Andrade contra Matt Riddle. Matt Riddle contra Andrade 100 gramos que se enfrentarán más tarde. Este show. Uy. Pito. Buenas tardes, mi nombre es James, de apellido Storm. James Storm, el Tormentas para los amigos. Quizá me conozcan por algunos de mis grandes combates en Rifet, pero hoy vengo como vicepresidente ejecutivo segundo coordinador de la coordinación de los eventos medianamente importantes de la asociación para el no uso de armas en los combates de ciberwrestling. Y mi tarea hoy es anunciar la presencia del fundador de esta nuestra asociación, el Lord Supremo de la Técnica de los Reversos, el fundador del Beer Money y Terror de las Ratas, miembro del Original Club y actual campeón hardcore, el glorioso juez supremo de Resfet y rompedor de rachas, Bobby Roode. Buenas tardes compañero y compañera, es un honor para mí estar hoy con todos vosotros. Es decir, que cuando empecé en esta asociación nunca pensé que llegaríamos a este nivel, pero ahora estamos más cerca que nunca de nuestro objetivo. Siempre he sido una persona que ha luchado por su objetivo y estoy seguro de que algún día terminaríamos con las armas de los combates ciberwrestling. Mi oficio es puro entretenimiento y para ello no es necesario el uso gratuito y desmesurado de armas, desmedido de armas. Eso solo pone en riesgo la salud de los luchadores, y es por ello que sigo reivindicándolo. Como ya sabréis, también he ganado el título Hardcore de RSFED por tercera vez. Quiero anunciar que acabo de presentar una solicitud a la directiva para cambiar el nombre del título a No Hardcore Championship, y así terminar de una vez con toda esa despropósito de título. Este título representa valores totalmente equivocados y hay que terminar con esta situación. Hay mucha gente en este mundo que promete y promete, pero luego no hace nada para de nada. Pero yo no soy así. Todo lo que tengo me lo he ganado yo mismo, con sangre, sudor y reverso. Así seguirá siendo. Siempre he buscado luchar por un lugar mejor. Y como wrestler profesional, solo busco una situación más saludable para mí y todos mis compañeros. Agradezco mucho vuestra presencia y estoy seguro de que poco a poco lograremos nuestro objetivo. Ver a tanta gente hoy aquí no solo me da fuerza para seguir luchando. Vamos a terminar con el uso indiscriminado de armas en el ciberwrestling. Estoy seguro y confiado en que lo lograremos, y eso será glorioso. Bueno, pues aquí estoy, Phil. Cuéntame, ¿qué es lo que me querías decir? Te seré sincera y te cuento que solo estoy deseando que sean buenas noticias para los dos. Creo firmemente que lo son y por mi parte estoy deseando que lo puedas comprender. La semana pasada hablé con Benito Pedro, un tipo muy serio y profesional, con un
dialecto único. Es abogado. ¿Abogado? No, no. ¿Sabes qué? No me cuentes nada. Ya sé por dónde va todo y te lo digo desde ya. Creo que es la estupidez más grande que te he visto hacer desde siempre. Pero para un poco, ¿no podemos hablar 5 minutos? Me da asco hablar de John Cena, pero los problemas son para enfrentarlo. Y en eso se ha convertido este tipo, en un problema. El abogado dice que es un que es sencillo, que este tipo no se nos acerca más. Solo necesitamos un testigo de peso. Vengo a pedirte que ese de esto seas tú. ¿Qué mejor que tú para confirmar algo contra ti? Quiero que declares en contra de él ante el juez. No puedo creer esto que me dices. ¿Que acaso no ves que jamás te engañaría y que no hay que temer? Y encima, quieres que mienta ante la ley porque estás paranoico. Todo esto es absurdo, en serio. No te seguiré escuchando, Phil. Me voy. A ver, April, para un poco. Yo confío en ti. El payaso no es el primero al que se te acerca. ¿Pero no ves que me está limitando, joder, de todas las maneras posibles? Atacó a mi mejor amigo sin puta razón. Me jodió un combate titular. ¿Y sabes lo que significa ser campeón en este negocio? Me intenta difamar contra mi jefe y también ante el público. ¿Y crees que eso se acerca a un buen rollo así como si nada? ¿Acaso no es esa la manera en que se te acerca cualquier buitre con doble intenciones? Es evidente que ese imbécil se muera de envidia por mí, porque sabe que soy mejor que él en todo. Es obvio que soy una amenaza para su carrera, y por eso me está intentando joder la vida a toda costa, y a ti igual. Prefieres dejarlo ahí libre, para que siga haciendo lo que quiera. ¿Lo ves ahora? Eres inteligente, April. Sabes que estoy diciendo la verdad. Sí, soy inteligente. Sobre todo emocionalmente, y cuando me hablas puedo sentir el odio en ti. Creí ser la persona que mejor te conocía en este mundo. Algo te está pasando, pero sabes algo. Ni siquiera yo sé qué es. Cuando lo quieras asumir, llámame y te ayudaré a superarlo. Como siempre lo he hecho con todo. Pero antes de eso, no cuentes conmigo. Rosales, veíamos ahí la discusión entre Jill y Cien Pack. Venga, 10 kilómetros de la maquinita esta y después un poco más de cardio. No. El campeón de la X Division. Zane, ¿qué haces tú en mi camerino? No eres bienvenido después de lo de la semana pasada. De eso mismo quería hablarte, de lo de la semana pasada. Sé que piensas que te ataqué intencionadamente, pero tienes que creerme, yo no fui. Rey Dencho me empujó. Zane, espera un momento. ¿De verdad crees que soy tan inocente como antes? ¿Que voy a creerte a ti en vez de a lo que vi con mis propios ojos? Porque Sammy, lo que vi fue a ti corriendo hacia mí para hacerme la geluba kick. Calisto, tienes que creerme. Yo no tengo nada en contra tuya. Bueno, explicando las cosas nos entendemos. Te creo, Sammy. Venga. ¿Ahora vamos a tomarnos algo al catering de Mikkels o qué? Sabía que me entendería. Sí, claro. Vamos. Jajajaja. ¿Qué te ríes? De que te lo hayas creído. ¿Te lo ha colado? ¡Fuera de mi puto camerino! Hala, a tomas por culo. Esta noche tú y yo nos enfrentaremos en un singles match, ¿sabes?
Y allá vamos directo, Rosales, con el combate que nos han anunciado antes. Matt Riddle contra Anda de 100 gramos. Un combatazo. Que son parecidos a los estilos de lucha, pero no del todo, ¿sabes? Ambos son ágiles y todo, pero Matt Riddle tiene más fuerza y poderío. Ya ves cómo contrarresta eso Andrade. Sí, realmente son dos luchadores que pueden volar, pero que por una cierta parte también son muy técnicos. Y también tienen mucho poder. Y en este caso, el más powerhouse, podríamos decir, de los dos, es el que está haciendo entrada de King of Bros, Matt Riddle, Rosales, The Original Bro. Matt Riddle, que ganó ante Baron Corbin y que viene pisando fuerte, aunque, bueno, viene callando boca después de todo lo que pasó con Keith Lee. Y aquí está una vez más para demostrarlo, ¿eh? No, si Matt Riddle ya está acabado. No, si Matt Riddle ya no está al mismo nivel de lucha. No, si Matt Riddle no vale para nada. Pues bueno, llega el pay-per-view, pasa por encima de Baron Corbin y Matt Riddle, que vuelve a ser el que era. Ya está, Rosales. Yo creo que no hay más que discutir. Yo creo que lo ha hecho lo que tenía que hacer. Para los haters, a callarse un poquito. Pero Rosales, yo creo que el combate de hoy no va a ser nada, pero nada fácil para Matt Riddle, porque el rival que viene haciendo entrada nada más y nada menos que Andrade 100 gramos, el ídolo. El hombre que volvió la semana pasada tras un tiempo fuera y que, si no, pisando fuerte también, hizo un combatazo contra Kalisto. Que, la verdad es que no sí. Se llevó la victoria, pero fue un gran combate y sin dudarlo hoy dará otro combatazo. La verdad es que sí, veíamos que aplicó la sombra, estuvo a punto de llevarse el combate muy muy justito, que al final Kalisto conseguía llevárselo con su salida del sol, pero estuvo muy muy cerca de lograr la victoria. Y hoy podría dar la sorpresa, la verdad, Andrade 100 almas, bueno, 100 gramos, disculpas, porque no. Matt Riddle, además, sabemos que fuera los pay-per-views, ya lo hemos dicho antes, tiene menos nivel, no sabemos por qué es, pero tiene menos nivel. Y eso le puede pasar factura contra luchadores como Andrade, Rosales. Claro, ya lo mismo con Keith Lee, lo mismo, digamos, por en parte, no se toma tan en serio los pay-per-views como los semanales, pero nunca, siempre hay que dar el máximo de ti, y ya sea un combate realmente semanal o pay-per-view. Y bueno, vamos a ver qué hacen hoy estos dos hombres. Obviamente, pero yo creo que contra luchadores que vuelven de las independientes o que vienen de las independientes, le puede pasar mucha factura a gente como Matt Riddle el subestimar a sus rivales. Pero bueno, vamos por un lado con Matt Riddle, por el otro Andrade 100 gramos, la campana que suena y los golpes que van a comenzar el día de hoy en Raw. De momento es Matt Riddle que lleva el agarre, Slammer por parte de Andrade. Ojo, ahí un buen agarre al cuello y un rodillazo para dominar a Riddle. Es buscar el slammer, cuidado, scope slam por parte de Matt Riddle. La patada no llegaba, esquivaba. Esquiva. Bien, Andrade ahora, Rosales, cuidadito, ojo, con esto. Ojo, no puede levantarlo. Menudo suplex por parte de Riddle. Entra, esquiva Andrade. Que bien lo ha hecho ahora Andrade, esquiva rápidamente, golpeaba la espalda, lo acaba de cazar Matt Riddle, cuidado con eso. ¡Qué bonito Andrade! Lo lanzaba al suelo con ese takedown. Agarrando el brazo, ahora va a ser un forearm, puñetazo, chop, chop. Otro puñetazo, un chop. Forearm, forearm. Matt Riddle que cae al suelo, cuidado Andrade que lo va a buscar. Moonsault que no llegaba, ahora sí. Segundo moonsault que impactaba por parte del ídolo. Empujaba la cabeza de Riddle al suelo. Lo tiene de la mano. La semana pasada ya lo ejecutó mucho. Monkey flip. Pero Andrade llevando la situación. Pues no, Dios, va a ser que no. Puñetazo de Riddle para darle la vuelta. Ahora sí, Rangos Kick. Busca el Pan Strike. No va a ser suficiente. Puñetazo de Andrade. Ay, qué bonito por parte de Matt Riddle. Contra las cuerdas. Senton. Riddle que ha despertado. Mira tú que se ha despertado. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Dios! Frame basta increíble por parte de Matt Riddle.
Riddle, que como podemos ver es pura energía, pura adrenalina y... Cuidado. Andrade, más Riddle, que cae finalmente al suelo tras esa huracanrana por parte del mexicano. Riddle al medio del ring. Y sí, parece que prepara otro, Y otro monkey flip más. Rosales, ¿cómo estás viendo de momento a los luchadores? De momento muy parejo, aunque sea Riddle el que esté llevando la situación ahora. ¡Dios! ¡Uf! Y al mínimo error puede costar el combate a uno de los dos. Obviamente, estábamos viendo a Andrade dominar al inicio del combate y que de momento se mantiene al ritmo de Riddle. Increíble lo que está haciendo Andrade 100 almas, dominando a alguien ya veterano, podríamos llegar a decir. Ahora que se lía puñetazos con el bueno de Matt Riddle. Patada finalmente. Al estómago, y ahora que se enardece con el público, lo va a agarrar del pelo. Cuidadito con esto, Reverse DDT. Parece que se ve muy confiado de momento. Lujo, espérate. ¡Oh! ¡Dios! Estaba la cabeza. A Matt Riddle. Vamos al a este último dolorido en el suelo. Tiene que rodar para fuera del ring. Viene, buscaba algo. Muy, muy rápido Andrade 100 almas con la llave al brazo y patada. Esquivaba la dropkick más Riddle. Puñetazo. Patada que consigue coger a Andrade. Cuidado. Back suplex. Suplex increíble, Andrade. Y ojo. Ay, Rosales. Le señala. Mira. ¡Pum! Cartwheel. Pele kick por parte de Andrade 100 almas. Sello personal del luchador mexicano. Y ahora el rodillazo de Matt Riddle para relajar un poco la situación. Tiene que... Sí, lo que tú has dicho, tiene que relajar la situación, porque si no... Muy dolorido Matt Riddle, es totalmente normal. Se ha llevado el cargo y pele kick de lleno. Ahora un suplex para relajar el combate un poquito más por parte de Riddle. Acaba la patada, esquiva Andrade, ahora el que esquiva es Riddle. Ojo, lo tiene para él solito ahora. Oh, ahora se acaba de liar. Rajos, kick, pan, strike. Chop. Lo tiene. Patada. Y repite. Son cinco. Ojo, lo levanta. ¡Uy! Bro to sleeping German suplex. Combo precioso por parte de Matt Riddle. Riddle que quiere finiquitar, vamos, acaba con su rival y ojo, espérate. Lo agarra como si nada, bombazo, lo suelta, Dios mío de mi vida, rodillazo. Increíble. Manda hacia la otra esquina. Uy. Riddle que lo observa. Buscaba, no sé qué estaba buscando, estaba tirando, supongo. Ahora patadas de nuevo para castigar a Andrade de lado al lado del ring. Esquiva a Andrade, buscaba el body slam. Lo tiene. Overhead, belly to belly por parte de Matt Riddle. Movimiento muy característico de Riddle por el estilo de lucha que tiene. Y ojo que puede. Uy. Patada a la tripa, de nuevo Powerbomb. Y ahora sí busca la cuenta. Era simplemente mandando el aviso por parte de Riddle. Andrade 100 almas. O cómo levantan peso. Dios. Uy, bo. La bolsita de patatas. Rosales, espérate. La bolsita de patatas. ¿Y quién tiene otro? ¡Pum! Madre mía de mi vida. El Gantret suplex, si no me equivoco, muy bien realizado por parte de Matt Riddle. Palm Strike que no va a llegar finalmente. Andrade, la rechazaba Andrade. Y ahora el que golpea con la Palm Strike es él. Increíble combate, están brindando estos dos hombres. Veíamos que Andrade manejaba el combate al inicio, pero va a ser Matt Riddle el que esté llevando la voz cantante ahora. Bate muy parejo. Mira, toma puñetazo. Uy, menudo puñetazo y otro más. Uy, buscaba otro, toma, Big Boot por parte de Andrade. Tiene la palanca, la pierna, eso duele un montón. Se levanta rápidamente Matt Riddle, busca el rodillazo, no va a llegar. Qué bien, Bulldog por parte de Andrade. Y ahora el que está dominando el combate es él. Eso parece. Le dice que se levanta Matt Riddle. Lo está buscando. Ojo, ahí se enardece. Al ídolo. ¡Ay! La lleva el brazo a la cabeza. Cuidado con esto. No se puede rendir ahí el árbitro. Que pedía que le soltase desde la distancia. Y hacía caso automáticamente a Andrade. ¡Qué bonito!
saltando por encima de la tercera cuerda, Rosales. Muy bien Andrade ahí con ese movimiento desgastando al rival y ojo, ahora desgastando el cuello. Sabemos ese candado al cuello, Andrade Cien Almas, que sigue y sigue machacando poquito a poquito a Mark Riddle. Embargo, Riddle, que no creo que esté mucho tiempo más recibiendo golpes. Sabemos que Mark Riddle le encanta golpear, pero no le gusta tanto que le golpeen. Hombre, yo creo que ni a él ni a nadie, porque al fin y al cabo, tu objetivo es... Cuidado. Cuidado con Andrade Cien Gramos. Bastante peligroso. Es peligroso, ¿eh? Es más, fue mandado por el mismísimo Riddle a matar a Kalisto. Duplex ahora. Vamos, Mark Riddle, una persona súper, súper dura a dar a aguantar golpes. Hace desde... Disculpas, el día del draft. ¡Uy, uy, uy! ¡Tope con giro increíble por parte de Andrade Cien Almas! No lo vio venir Riddle y se lo pone con patatas. Lo que iba a comentar es que Mark Riddle ha llegado a aguantar 4 Kinshasas el mismo día del draft. Ha aguantado, si no me equivoco, también más de un End of Res en algún combate. La verdad es que a mí eso me parece una locura por parte de este luchador. Ahora es Andrade el que hace el rush al leg sweep. Lo que no sabemos, habrás aguantado Kinshasas. Lo que no sabemos es si aguantarás la sombra de Andrade Cien Almas. Pues de momento parece que sí. Y ojo que... La cuenta en 7, va a saltar Corkscrew. Tope con hilo que no llegaba a conectar. Dropkick muy bonita por parte de Mark Riddle y va a bajar a por él. Va a bajar a por él. No, a reiniciar la cuenta, Rosales. Está ahí calentando un poquito, todavía está frío Mark Riddle. Yo creo que todavía a punto le pide que se levante. No pretenderá saltar, ¿no? Ay, 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 cuidadito, Mark Riddle. No, que no, está no. Loco. Uy. Cara, dropkick, sin embargo. Uy, no llega Andrade. Va a pillar altura, cuidado. ¡Oh! Ay, que buscaba ahora la super dropkick, que era Andrade Cien Almas. Qué listo ha estado Mark Riddle esquivando. Pero qué listo ha estado Andrade saliendo fuera del ring. Joder, cuidadito con esto. No, cuidado, lo coge. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Overhead! ¡Belly to belly por parte de Mark Riddle! El que está de pie en el suelo es Andrade Cien Almas, el que está de pie es Mark Riddle. Lo observa además Rosales con cara de pocos amigos. Cuando a Riddle se le calienta la cabeza, es muy peligroso y ojo que esquiva. Cuidado porque estaba buscando la sombra, estaba buscando la sombra. Crossline que no conseguía conectar, buscaba los Rakanrana que tampoco. ¡Cuidado con esto! ¡Míralo! ¡Ay Dios! ¡Broderick! Puede ser suficiente para acabar el combate. Uno, dos. Uf, se sale Andrade Cien Almas, pero tiene otra balita más en la recámara. Mark Riddle lo va a buscar, efectivamente. Le da tiempo de sobra. Lo va a buscar Rosales. Lo va a buscar. Se acabó. Broderick. Y la cuenta: uno, dos, tres. Finalmente, victoria para Mark Riddle. Cómo ha sufrido, cómo ha luchado. Al inicio del combate lo veía muy, muy negro para Mark Riddle. Pero finalmente lo ha hecho brutal, Rosales. Hombre, que ha sabido aguantar los golpes de su rival y que ha aprovechado muy bien la situación y se ha llevado la victoria. Y bueno, algo que pueden hacer todos nuestros viewers, Rosales, para aprovechar la situación igual que Mark Riddle, es suscribirse, activar la campanita para ver semanalmente shows de Raw y shows de SmackDown. Y al final de cada mes, los pay-per-views correspondientes. Y el que ha escuchado automáticamente nuestro mensaje para la suscripción y va a salir a decirnos algo es John Cena, Rosales. John Cena, el hombre que está jodiéndole ahí así en plan la asistencia ahora mismo. Que la verdad es que tiene que decir, ante todo porque la demanda sigue en marcha. Sigue en marcha, así que a ver cómo acaba esto. A ver, realmente es un poco cobarde por parte de CM Punk, pero también es que John Cena no para. Es decir, CM Punk dice lo que va a hacer y John Cena hace cosas para que CM Punk haga eso. Es decir, no busca una solución media o algo más leve, ¿no? Él directamente le quiere romper la boca a CM Punk. Y vamos a ver si veremos un combate entre estos dos hombres o finalmente se líe de verdad con la denuncia. Lo mismo, su objetivo es sacar de el público, la galaxia dividida, Rosales. Siempre sí, sale sí. Este hombre, la galaxia está dividida. Nunca hay un mutuo acuerdo.
No le dejan hablar. No le dejan. Hola a todos. Y por favor, desde ya pido silencio. Hoy no he salido aquí para deciros cualquier tontería e irme. No. Hoy voy a hablar seriamente sobre CM Punk. Puede que muchos de vosotros creáis que lo conocéis bien, pero ni de coña conocéis a ese puto loco. Porque entonces no le animaríais cada vez que sale a luchar a este ring. Pero bueno, no pasa nada, para eso vengo, para abriros los ojos. Lo primero de todo, hablemos de cómo empezó esta rivalidad entre él y yo. Fue porque yo me encontré a su mujer y le pedí su número para pasarle una canción y que me diera su opinión. Y él, al ver un audio mío en el WhatsApp de su mujer, explotó y quiso partirme las piernas. Solo por pasarle una canción. Porque ese audio era la canción. Si yo hubiera intentado ligar con AJ Lee de verdad, ¿creéis que ella no estaría defendiendo a Punk ahora mismo? Ella ya lo habría dicho. Sin embargo, no lo ha hecho. Y es más, según me dijo hace unos meses, ella misma me dijo que le parecería una locura y que ya le había dicho a Punk que parara. Punk no lo hizo. Prefirió antes dejarse llevar por sus celos que hacer caso a su mujer. Pero luego, si se rompe su relación, venid a echarme la culpa a mí en vez de al que realmente la tiene, que es Punk. Punk a día de hoy sigue intentando hacer efectiva la orden de alejamiento de su mujer y él contra mí, a pesar de que su mujer le dijera que ella no quería. Resumidamente, Punk es un controlador de la hostia que no puede ni imaginar que hay algo que no esté bajo su control, que no tiene ni un mínimo de confianza en su mujer y que la opinión de su mujer le importa lo que viene siendo una puta mierda. Lo único que le importa ahora es alejarme de su vida, como si para hacerlo tiene que dejarme en la calle, meterme en la cárcel o meterme un puto tiro. Es capaz de todo. Y yo mientras tanto lo único que hago es defender mis putos derechos. Dentro de unos años, a lo mejor hasta le veis en la cárcel a causa de su locura. De hecho, esto me ha dado una idea. Te voy a adelantar lo que es estar dentro de la cárcel. Te reto a un Hell in a Cell match en Extreme Rules. Y es que ya conozco a Punk lo suficiente y sé que por mucho que le insulte no va a salir a dar la cara. Probablemente por miedo a enfadarme y que pueda meterme más en su vida. Pero bueno, creo que ya he dicho lo que tenía que decir. Espero que empecéis a pensar con la cabeza y abráis los ojos. Bueno, ahí teníamos las duras palabras de John Cena, que ha retado a CM Punk a un Hell in a Cell en Extreme Rules. Veremos si CM Punk contesta o si sigue con sus creencias, ¿no? De que se tiene que alejar de John Cena. Su mujer, que no está de acuerdo con él, y de hecho lo hemos visto al inicio del programa, que han tenido una discusión bastante, bastante acalorada. Sí, sí, yo creo que esto bien no va a acabar. O Bobby Roode. Espérame aquí, solo sea un momento. Me dijiste que hoy no trabajaba y tras la reunión con la gente de la asociación no iríamos a tomar una cerveza. Lo digo y lo mantengo. Solo quiero ver si ya han decidido quién va a aspirar al título hardcore en el pay-per-view. Espérame aquí que voy a ir un momento a la posición de los gorilas y vuelvo. Pues parece que no tengo rival aún. Luego llamaré al teléfono mismo del Raidencho mismo para ver si me dice contra quién lucho, que ahora estará ocupado con el Rabaso. Además, el enano de Calisto también iba suelto por ahí, así que estará ocupado. En fin, me voy, que Tormentas me espera.
¿Pero qué ha pasado aquí? Hay marcas de un coche que tenía prisa y sillas tiradas en el suelo. ¡Qué raro! Pero, ¿dónde está Tormentas? Uy, qué mala pinta tiene esto. Estamos con Edge, el autoproclamado wrestler con más talento de RSFL. ¿Cómo explica Edge lo sucedido la última semana? Pues es sencillo. Como ya dije, estoy ocupado con algunos proyectos importantes, por lo que no estaba centrado en la federación. Eso ha cambiado, ya que he terminado mis proyectos y en entrenamiento para volver a dominar RSFL como hice anteriormente. ¿Y cómo estás llevando las críticas de tus haters acentuadas esta última semana? Esos haters han estado siempre desde mis inicios aquí. Ellos sienten envidia de mí y han tenido que tragar años de dominio de la Spear de Edge en RSFL. Cualquier caso, siempre me dieron igual. Un león no se preocupa por lo que digan las ovejas. Pero bueno, ¿qué huele a marihuana? Espera, parece que tenemos compañía. Tú, yonki de mierda, fuera de aquí. ¿No ves que están entrevistando a la cara de Rao? Querido periodista, luego este chico pretende ganar combates. No me extraña que no pueda ni con Kate Lee, mira cómo va. Largo de aquí o sufrirás en tus carnes el remate más temido de RSFL. Relájate, bro. Solo pasaba por el backstage y me vienes enfadado diciéndome perdedor. Si aquí el único que perdió en el pay-per-view fuiste tú, la cara de Rao, te haces llamar. Más bien te tendrás que llamar el perdedor de Rao. Y eso que me vengas a insultar es por eso. Te cabrea que solo pierda y necesitas pensar que alguien es más perdedor que tú. ¡Hala! Ahí tienes la respuesta. ¡Madre! Bueno, viene haciendo entrada Rosales Farrao el día de hoy, Seth Rollins, que ha tenido una semana complicada y que ahí vemos las secuelas en el ojo. ¿Y qué? A ver, ¿qué tiene que decirnos? A ver, ¿qué tiene que decirnos? ¿Por qué ganó a Jay White? ¿Y a ver cuáles son sus planes ahora? Bueno, Rosales, me he enterado de que en backstage a Seth Rollins se le llama Seth el Tuerto Rollins. Oh, madre mía, como el vestuario. La verdad es que es algo que no es un apelativo de mucho gusto, te llamen el Tuerto. Porque hombre, tampoco fue un motivo muy bonito por el que se ha quedado Tuerto Seth Rollins, la verdad. Ya, hombre, no fue... Es decir, no quiso él hacerse tuerto, claro. ¿Sabes? Le obligaron, más bien. Si a él no le importa... De hecho, ahora mismo no, pues está ahí abajo, ¿no? Pero no, si a él no le importa, supongo que para la semana que viene lo sabremos. Si no le importa, le vemos así. De momento le seguiremos llamando Seth Rollins. Pero la verdad es que Seth el Tuerto Rollins hay que ser un poco mala persona, gente del vestuario. Sí, la verdad es que sí, no... No tienen compañerismo, pero cuidado, vaya que se coman un Curstorm o un Revolution Knee, ¿eh? Claro, igual... Ya con Curstorm en la cara no les hace tanta gracia llamarle el Tuerto Rosales. Pero vamos a ver qué nos tiene que decir el propio Seth Rollins, que en el pay-per-view le ganó a Jay White, como has dicho antes. Solo han transcurrido 2 meses desde que estoy en RSFL. 2 meses en lo que he estado en una montaña rusa de emociones. He pasado por mucho, y ustedes han sido testigos de ello. Llegar a RSFL... Ser drafteado a Raw, ser sancionado, volver en Talkies Redemption, recibir una paliza a manos de Jay White y perder un ojo. Yo creo que esto no es normal, o por lo menos no lo es para mí. Cuando volví a Raw, estaba preocupado por el recibimiento que tendría. Pero todo seguía igual, lo cual es algo bueno. Lo malo fue el recibimiento por parte de Jay. El ataque, el denigrarme, el reventarme un ojo. Todo un mes de sufrimiento, culpa de Jay White. ¿Saben? Yo de niño he admirado a los superhéroes de los cómics y siempre que los veía soñaba con poder ser uno de ellos, ya que ellos no tienen temor,
son casi invencibles. En Backlash, a pesar de todo lo que había sufrido, me sentía invencible. Backlash fue mi primer pay-per-view en Res, un pay-per-view que nunca olvidaré. Pude sentirme como un superhéroe al interpretar a Capitana Marvel, o como algunos le han llamado, el Capitán Rollins. En Backlash, por fin le pude poner las manos encima a Jay White. Pude sacar toda la ira que tenía contenida. Pude ganarle, y eso me llenó de alegría. Pero eso duró muy, muy poco. Cuando la campana sonó y el combate finalizó, sabía que todo había terminado. El árbitro me levantó la mano. Yo quería festejar con ustedes la victoria ante White, pero no podía. Me esforcé al máximo en ese combate para ganar. Y lo conseguí. Pero, ¿a qué costo? Mi conciencia estaba sana, pero mi cuerpo no aguantaba más. Un combate intenso, y por eso cuando el árbitro me alzó la mano, yo tenía unas ganas de ir hacia la tribuna y festejar con todos ustedes. Pero me tuve que ir directo al backstage, a que me revisaran los médicos. Daños internos en las costillas y traumatismo ocular por vencer a Jay White, ¿valió la pena? Absolutamente. Ya que ahora White aprenderá a respetar a las superestrellas de Raw, y sabrá que todos estamos aquí para entretenerlos a ustedes, no para ser los mejores. Y a pesar de estar contando todo lo malo que me pasó, también tengo que contar lo bueno. Y es que tras Backlash, los médicos me hicieron una revisión médica completa, donde obviamente descubrieron los daños en las costillas y el traumatismo. Pero también descubrieron algo bueno. Que mi ojo podía ser arreglado. La semana pasada no estuve en Raw, no porque no los quiera Galaxia, o porque no me apetecía aparecer en el show. La semana pasada tuve una cirugía de reconstrucción de ojo, por lo cual ahora puedo ver todo al 100%. Puedo ver Raw, puedo verlos a ustedes, y también puedo ver un futuro para mí en Resfed. Un futuro en el que estaré 100% físicamente, sin lesiones, sin problemas con nadie. Un futuro en el que estará Seth Rollins. ¿Cómo? ¿Qué hace de Rock aquí, Rosales? Dios mío. Increíble de Rock que viene a decirle algo a Seth Rollins. A ver qué es lo que le dicen, ¿por qué? Que no sé, no me explico qué hace aquí este hombre. Increíble. No, Seth Rollins le está... Que no, que vale, que hable, si tiene que hablar. Primero de todo, The Rock ha salido aquí para decirte lo que piensa de ti. Está aquí enfrente de un completo jabroni para decirle frente a frente que me parece un completo idiota delante del pueblo. Es más, no es lo único que piensa de ti. Sales aquí de frente de millones de fans de The Rock para contar que te sientes como un superhéroe, como una superheroína en este caso. No me sorprende, pues Rock se queda mirándote y piensa, si te afeitase esa barba seguramente en una noche de alcohol y fiesta Edge se lanzaría a ti. ¿Te has operado del ojo? ¿Ves al 100%? ¡Genial! ¿Qué tal si te das la vuelta, te arrodillas un poco y The Rock mete sus deportivas por tu candy ass? Hasta que tu futuro, que tanto puede ver, te diga lo oscuro que se está haciendo si vuelves a acercarte a The Great One. También me gustó conocerte, Rock. No entiendo por qué tantos insultos, burlas y amenazas. Y tú y yo nunca hemos tenido contacto. Creo que te estás confundiendo de persona. Oh, mirad al santo Rollins aquí frente mío, queriendo quedar bien delante de toda la gente. ¿Hemos tenido contacto, Seth? Parece que el ojo vago que tenías la semana pasada no te dejó ver con claridad la patada que me metiste. O la cena que me concediste aquella noche. Rock no es tonto, sabe que en el fondo no eres tan buena persona como dice Seth. Hombre, eres un exagerado.
A mí me pidieron que ayudara a Mikkels con tu cena, pero no tuve oportunidad de cocinarte nada. El plato que te sirvieron que no te gustó, te lo hizo Mikkels, no yo. Por eso es que cuando entraste a la cocina a gritarme como un loco, no entendía nada. Y lo de la patada de la semana pasada, el club de River vio los shows de Respect, donde vieron los tacolins, la comida que yo sí cociné. Me pidieron si podía ir a prepararles unos tacolins a los jugadores. Al equipo le gustaron, y me preguntaron si me gustaría jugar con ellos contra el Real Madrid. Yo no tenía idea de que tú estabas en el partido. Recuerdo haber hecho una falta a un jugador, pero nunca se me cruzó por la cabeza que ese serías tú, ya que eres estrella de cine y luchador, pero no que eras futbolista. Aunque por la forma en la que hiciste el tiro libre, te recomendaría que te dediques mejor al wrestling y al cine. Aunque quitando eso, yo no tengo nada en contra de ti. Como te he dicho, ni te conozco. ¿No conoces a Rock? Tranquilo, todos se acaban conociendo a The Great One. Y tú no vas a ser menos, porque The Rock dará tu brazo con el mío, levantará la pierna y maldecirás el día en el que decidiste volver a poner tu trasero en esta empresa. Y me da igual si quieres o no, porque The Rock ha vuelto por la gente que nos está rodeando. Y la gente quiere a Rocky, no un hipócrita como tú. ¿Sabes? Me recuerdas un poco a Jay White. Yo vengo de la nada. La gente se encariña conmigo y la productiva le gusta mi trabajo. Pero viene un bravucón a querer llamar la atención a base de destruir a otra superestrella. Si eso es lo que quieres, déjame decirte, amigo, que estás perdiendo el tiempo. Porque yo ya viví eso y no pienso volver a repetirlo. Pero te deseo buena suerte en tu regreso. Y seguro que la galaxia también te la desea. Pero si estás buscando destacar, hazlo por tu cuenta, como la leyenda que eres. No amenazando a alguien que recién está iniciando en el negocio. Adiós. Uy, Seth Rollins, que chocaba el hombro con The Rock. Y a Rocky, que no le ha hecho nada de gracia, ¿eh? Hombre, para nada le ha hecho gracia desde... Te hace una falta y ahora esto... Cierto, Rosales, hablando de lo del tuerto, pues ya no hace falta que nos confirme nada. ¿Quieres irte? Adelante. Pero el pueblo quiere ver otra cosa. Y como has dicho antes, estás aquí para entretener a la gente. ¿Vas a decepcionarle, estrella recién iniciada? ¿O vas a plantar cara a The Great One para consagrarte como una estrella secas, sin adjetivos que le sigan? Bueno, me ha hecho mucha gracia, a Rolín. ¿Dónde y cuándo? 28 de junio, Extreme Rules. Ahí te espera The Rock. Madre mía, vaya careo han tenido estos dos. Tendremos combate en Extreme Rules. Recordamos, 28 de junio, si no me equivoco, ha dicho The Rock. Sí, 28 de junio. Se van a reventar estos dos hombres en el ring. Triple Inte, ¿viste lo que ocurrió la semana pasada en mi combate por el título Hardcore? El mismísimo Goldberg perdió su racha invicta de forma injusta. ¿Por qué parece que ahora el miembro de OC con nombre de perro y el enterrador son amigos después de estar 3 años matándose? ¿Y vienes a pedirme una revancha por el hardcore hoy mismo? Es que estoy mirando el Excel y como el campeonato hardcore ya no se defiende 24-7 si el campeón no es un caprichoso... No, y déjate ya del Excel de mierda, que me tienes frito con él. Lo que quiero es patearle el trasero de Undertaker, quitarle el título tal y como él me ha hecho a mí.
Bueno, pues según el Excel no hay rival para The Undertaker. Y me parece justa tu petición. Ah, me cachis. Yo quería ver a Undertaker contra Tamishi Kachumori. Caracoles. Está bien. Os enfrentaréis en Extreme Rules, en un combate Extreme Rules. Y ahora vete, que tengo que reordenar en las celdas de esta maldita maquinita. Pues tenemos combate ya cerrado para Extreme Rules por el título máximo que tenemos aquí en Raw, Rosales. Goldberg Pues contra el enterrador en un combate de Extreme Rules. Increíble. combate muy atractivo y llamativo y rival muy duro para Undertaker, ¿eh? Te vas a enterar ahora, ves que estoy con pintas de cowboy. Lo más importante para un cowboy del salvaje oeste era su sombrero. Verás ahora, te la voy a devolver. Cuidado, 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 cuidado. ¡Oh! ¡Spear! ¡Spear! Pues ala. Pero hoy va a coger el gorro. Y se lleva su gorro, Rosales. Undertaker, no solo me has arrancado el título, te has llevado lo más importante para mí, mi racha. Ahora yo me llevaré tu símbolo de identidad. Pues empieza bien Goldberg, ¿eh? Bueno, espérate. Espérate. Y tal y como has hecho tú, me llevaré también tu título. Porque en Extreme Rules, you are next. Pues se confirma, ¿eh? Se confirma el combate entre estos dos hombres. Y que Goldberg vaya por todas, ¿eh? Vamos allá con el siguiente combate, también anunciado anteriormente, Sami Zayn, que se enfrentará a Kalisto. Ahí tenemos haciendo entrada Mr. Money in the Bank, el Samurái del Sol de RSF. ¡Está listo! Madre mía, vamos allí con el Mr. Money in the Bank, Mr. Enano en el banco, como le gusta autodenominarse a Kalisto. La semana pasada conseguía derrotar a Andrade 100 gramos. Un enviado especial por parte de el Raidento mismo para acabar con la vida de Kalisto, y no lo logró finalmente el otro mexicano, Andrade 100 gramos. Hoy Kalisto se enfrentará a un rival que la semana pasada tuvo el Raidento mismo, que intentando atacar a Raidento sin querer golpeó al bueno de Kalisto, que viene haciendo entrada el campeón de la X División, Sami Zayn, el hombre que tiene la oportunidad hoy de aclarar entre comillas las cosas con Kalisto, porque como vimos la semana pasada, le dio un jaluba kick en toda la cara. Pero claro, él dice que no fue su intención, que fue accidentado, pero Kalisto sigue sin creerse, tal vez. Efectivamente, una jaluba kick que golpeó a Kalisto intentando golpear al Raidento mismo. Pero el Raidento, que es más listo que nadie en esta galaxia, esquivó el golpe y fue Kalisto el que finalmente lo recibió. Recordemos que Raidento se enfrentará a Sami Zayn por el X Division en Extreme Rules, ya que al ganarle la semana pasada ganaba la opción por el título. Y va a comenzar Y el comienza combate. esto. Con el agarre, Kalisto, llave al brazo. Que Sami Zayn golpea Ojo. ahora. Kalisto, que empieza el combate bastante bien. Lleva la llave Ojo. un paso más allá. Consigue arrodillar a Sami Zayn. El agarre que lo aprieta aún más. La patada que no Cuidado, no conecta. Ojo. llegaba. Qué bonito flatliner.
Ido más rápido Semisen. Y ahí todos se miran el uno al otro. Mira, patada por parte de Kalisto, puñetazo. Ojo que viene. Ahora Rajos Kick, ahora Sami Zayn y es Kalisto el que vuelve a lanzarlo al suelo. Rajos Kick, ahora sí. Patada que buscaba la gana. Sami Zayn close line. Sami Zayn que levanta a Kalisto. Cuidado porque buscaba un agarre. Kalisto que sin embargo golpeaba con la rodilla. Cuidadito. STO, inverted. STO. Para Kalisto por parte de Sami Zayn. Y ahora Flatliner. Otra variante, ¿no? Del Inverted STO. Es el Flatliner, que es con un salto incorporado. Porque esquiva codazos a la cara de Kalisto. Sí, muy bien, Kalisto. ¡Ay! Cuidado que llega por detrás. Vamos a impactar. Ahora sí, le da la vuelta al campeón de la X-Division, Sami Zayn. Lo va a levantar. Bueno. Cuidadito con esto, Rosales. Cuidadito con esto. Pues vamos, Kalisto que se sube. Dios. Lo agarra. Cuidado. Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Dios! Dios mío de mi vida, vaya German. Acaba de ejecutar Kalisto. Ha tenido que doler muchísimo para ambos luchadores, ¿eh? Porque es que madre mía la altura. Efectivamente, han volado desde la tercera cuerda ambos luchadores. Ahora el Sigiri por parte del Samurai del Sol. Levantándose como puede. Ay, 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 buscaba el Foream. Puñetazo. Dios. Patada. Ojo. Que finalmente no impactaba, ahora sí. Propinaba la patada Kalisto. Sienta a Sami Zayn para respirar un poco. Y en los primeros compases del combate va a ser Kalisto el que lleve la voz cantante. Esa dropkick. Golpeaba un poco extraño, pero sí golpeaba. Tiene el cabo lado en la cabeza a Sami. Ojo, oye, oye. Esquiva a Sami. Rodillazo. Agarra backbreaker. Iba Kalisto. Hurracanrana perfecta para lanzar a Sami Zayn al otro lado del ring. Sami Zayn que se levanta, Kalisto lo acecha, que pretende. ¡Ay! Sami Zayn, qué rápido ha estado. Qué bonito. Esquivaba totalmente a Kalisto, finalmente lo lanzaba al suelo y ahora que tiene el combate en sus manos es Sami Zayn. Dios mío de mi vida. Vamos, ese Michinoku Driver, si no me equivoco. Lo manda contra las cuerdas. ¡Oh, Dios! Single left dropkick. Precioso por parte de Sami Zayn. Ahora con un uppercut. Efectivamente, Rosales. Así como estás viendo todo el combate. Pues muy, veo muy bien a Sami Zayn. No se la está jugando tanto como otras veces. Bueno. ¡Uy, uy, uy! ¡Stunner! ¡Stunner! ¡Increíble! Y lo veo muy confiado a Sami Zayn. Rebotando en la segunda cuerda. Lo lanza otra vez contra las cuerdas. Ojo. Hoy quería pasar por debajo, pero no ha podido. No. Flatliner. Sigue castigando a Kalisto. Hace la llave Forean por parte de Kalisto para soltarse ahora sí. Pasada. Hoy. Swinging net breaker. Y es flash por parte de Kalisto. Desde el suelo directamente. Increíble. Sí, la agilidad que tiene Kalisto, muy poco, ¿eh? Ya le pueden envidiar mucho. La verdad es que sí, tenemos pocos luchadores que hagan cosas como hace Kalisto. Sobre todo sobrevivir desde un quinto piso. Eso yo creo que nadie lo hace. Snammer brutal, veíamos ahora sí por parte de Kalisto. La acaba de agarrar de los brazos. Cuidadito con eso. Dios. Increíble. La estampada contra la lona. Se ha comido la lona, divino. Ahora sí, patada y Foream para castigar al campeón de la X-Division. Se levanta como puede. Está listo, acechándolo. Esquiva a Sami Zayn. Ahora esquiva, que esquiva finalmente es Kalisto. Cuidadito Rosales, patada que consigue conectar. Dios. Facebreaker. De momento Kalisto manejando la situación. Kalisto efectivamente dominando la situación. Poquito a poquito se ha ido metiendo dentro del combate Rosales. Y finalmente el que lleva la voz cantante es él. Ahora lo quiere lanzar para afuera. Se resiste Sami Zayn. Cuidadito con esto. Rebota en la segunda cuerda de dropkick. Y contra la barricada que se ha dado Sami Zayn. Y míralo. Tiene todo. Madre mía de mi vida. Condimentando el combate Kalisto. Ya nos tiene muy acostumbrados Rosales a este tipo de movidas.
Podría volar, pero no, va a esperar dentro del ring. No se la quiere jugar mucho. Se acaba de salir, acaba de entrar corriendo, corriendo Sami Zayn, consigue conectar Sami Zayn, Flatliner. Kalisto que acaba de liar, acaba de liar la máxima. Enziguri por parte de Sami Zayn y Kalisto que quiere rodar rápidamente al filito del ring para escapar del campeón de Last Division, Sami Zayn. Golpea a Sami Zayn, cuidadito que va a volar, ay. El DDT contra el filo del ring. Una movida, espérate, toma. Lo lanza contra la barricada Kalisto y ahora contra las escaleras. Dios. Tiene mucha rabia contenida el bueno de Kalisto. Porque se piensa que Sami Zayn atentó contra él aposta. Tu switchy por parte del Samurai del Sol del Ballet Club. Pero que está solo, está literalmente solo en Raw, no tiene ningún compañero. Que tiene que sobrevivir como puede. Espectacular, Kalisto, el único integrante del Ballet Club que hay en Raw, efectivamente, Rosales. ¡Ojo! Y eso estas semanas le ha estado costando mucho. Y casi le cuesta la vida. Vamos, esa hurracanrana que al que le costaba ahora dolor y sufrimiento es a Sami Zayn. Ojo, es que iba a ser Sami Zayn. ¡Menudo codazo, madre mía de mi vida! Buscaba el Scope Slam. ¡Lo ha cazado! ¡Power Slam, finalmente! En que lo levanta. Esquiva, lo manda contra. ¡No! Hurracanrana preciosa engañando a Sami Zayn, que se pensaba que lo iban a lanzar fuera. Estaba preparado ya para recibir el impacto. Pero finalmente lo engañaba y ejecutaba a la hurracanrana el mexicano. Está listo que espera. Están Sami mirando Zayn a los ojos Sami Zayn, que ya no sabe qué creer. Flatliner. Otra vez. Se ha confiado ha confiado mucho en Sami Zayn y mira, se la acaba de liar. Nuevamente lo pone en la esquina. Sabemos que puede ejecutar la geluba. Sabemos que tiene el Splauder Suplex también. Ojo, mira, loco. Efectivamente, hablando de él, Splauder Suplex. Contra la esquina. Y cuidadito, Sami Zayn. Marca personal. Lo lanza para afuera ahora Kalisto. Madre mía, de mi vida, Rosales. Le va a hacer lo mismo. DDT por parte de Kalisto contra el filo del ring. Se la ha devuelto. Espérate, que puede pillar alturas desde la tercera cuerda. Tú, la semana pasada, Geluba Kick. Pues toma. Vete para adentro, a mí amenazado con saltar, pero finalmente no. Tranquil, que va por 4. Va a entrar Sami Zayn al ring. Vamos a ver. ¡Ojo! ¡Qué bien lo caza Sami Zayn! Suplex para tirar a Kalisto al suelo. Mira, ya cansado, esquiva. Le quería dar un puñetazo. No puede ser, Rancos, precioso. Y Backbreaker. Le volví a dar un puñetazo, pero Forean es suficiente. Ahora que está muy, muy rápido Sami Zayn. Otra vez más. Levanta. Ojo, que puede ir a por la jaruba aquí, ¿eh? Cuidado, y cuidadito con esto. ¡Tú! ¿Cómo? Salía rápidamente. ¡Uy, uy, uy! ¡Ha conectado! ¡Qué fino! ¡Ha conectado, Sí, ¿no? Yo creo que sí. Le ha dado porque Sami Zayn ha caído. Y sin embargo, Kalisto sí, igual. Creo que le ha dado en la frente otra vez. Ahora sí, son patadas para castigar las piernas de Sami Zayn. Lo lanza contra el otro lado del ring. Menuda patada, hurracanrana. Lo quería lanzar contra la segunda cuerda, pero no llegaba. Parece que ha despertado Kalisto. Dijo que está acechando a su presa y parece que quiere que se levante. Efectivamente, le está esperando Kalisto, que es especialista. Coño, que no conecta. Meter las salidas del sol en esos casos, pero Flatliner otra vez, muy rápido. El campeón de la división. Dios, castiga el brazo. Cuidado porque puede venir también la Koji Clutch. Verdad, cuidado que sea. Cuidado con eso. Ahora es un German Suplex. Para seguir castigando a Kalisto. Arma le ha dado un título a Sami Zayn, ¿eh? Que consta. La garra del brazo es muy técnico, conocemos a Sami Zayn por ello también. Dios, codazo
al cuello por parte de Kalisto. Lo lanza contra las cuerdas. Para afuera, finalmente. Aunque no cae, no cae del todo Sami Zayn. Está poniendo muchísima resistencia. Puñetazo ahora para sí. que caiga finalmente. Oh, y le espera en el ring Kalisto. Tú, Suichi. Le espera en el ring Rosales. Respirad. No, esta vez no le espera. Pensando. Parece que no. Pero sí, finalmente bueno, sí. Kalisto sí. no está muy decidido hoy, ¿eh? No lo vemos. Nos tiene acostumbrado normalmente a hacer alguna que otra locura, pero hoy no le estoy viendo yo muy convencido. Sí, no le veo muy confiado y seguro de sí mismo, ¿eh? Esto podría costarle el combate, de hecho. Pues sí, la verdad que sí. Y ojo. Flatliner de nuevo. Entonces que buscaba a Sami Zayn. Oream. Patada que frena. Tira. Lo va a lanzar contra las cuerdas. Cuidado. Va a correr. Oream. Lo que hace siempre es muy listo Sami Zayn. Ole, pide que se levante. Aerolínea Sami Zayn. Aerolínea Sami. Va a destino volar. Kalisto. ¡Qué pues bonito! ¡Uy, uy, uy, Kalisto! ¡Uy, uy, uy, Kalisto! No te creo. ¡Lo ha cazado! ¡Lo tira Kalisto! ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza el Samurai del Sol! Con lo chiquitillo que es. Ah, mira ese regodeo. Increíble, de verdad. Niño que es y la fuerza que tiene. Cuidado, lo lanza contra la esquina de nuevo. Kalisto que podría buscar hasta salida del sol de esquina. ¿Te imaginas? Arriba del todo. Sería brutal, la verdad es que sería brutal. Yo creía que sí, sería. Patada por parte de Sami Zayn y otro flatliner. Sigue y sigue castigando. Mellando poquito a poquito. Elbow. Sami Zayn castigando donde más perjudicado está Kalisto. Poco a poco, sin prisa pero sin pausa Sami Zayn. Y ojo, que creo que era la Blue Thunderbomb lo que ha activado. Efectivamente, parecía la Blue Thunderbomb. Sami Zayn, que sabemos que está un poco loco y siempre le pasa lo mismo. Busca muchas veces cuando no tiene que buscar y eso le cuesta bastante. Tiene que jugar con cabeza. Ay, 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 cuidado, Kalisto. Ojo, lo está preparando para algo grande. Lo está preparando para algo grande. Puñetazo por parte de Kalisto, brutal. Casi se cae Sami Zayn. Para fuera del ring. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Spanish Fly. Madre mía de mi vida. Spanish Fly que machacaba a Sami Zayn contra la lona desde la tercera cuerda. No se mueve Sami Zayn, bueno, sí, ahora sí, pero... Realmente se mueve, pero se le ve muy perjudicado después de no conseguir conectar la Blue Thunder Bomb. Además, se llevaba una Spanish Fly de regalo en seguir y por parte de Kalisto. Sigue poquito a poquito él también mellando al bueno de Sami Zayn. Recordemos que este combate viene propiciado, que la semana pasada Kalisto se comía la geluba kick de Sami Zayn. Cuando Sami lo único que intentaba era ayudarle ante el Raidencho mismo. Buscaba la patada, Sami Zayn muy rápido, Scope Slam de nuevo. Gráficamente, puñetazo. Busca por detrás. Esquiva Kalisto. Lo manda por detrás, lo manda contra la esquina. Cuidadito con esto, le va a dar la vuelta. Cuidadito con esto. El baile del Zambito, la samba loca. Ojo, que iba Sami Zayn, efectivamente. Sí, cuidado. Uy. De nuevo el Foream. Y va a volar de nuevo. Pues sí, de nuevo va a volar. Y le pide que se levante. Creo que no me se ha quedado. Me lo paras una, no me lo paras dos. Exacto, no se ha quedado contento. Ahora sí, aerolínea vamos. Sami. Va a volar Sami Zayn. Kalisto que lo caza de nuevo. Pues no, increíble Kalisto, de verdad. Y lo mismo contra el esquinero y al suelo. Dicen que no consigue ejecutar ese salto. Los codaciños que
Ejecuta Calisto. Y punto débil de la escena de Semisain, porque básicamente lo que le da esa agilidad, esa velocidad. Jugada muy inteligente. Uy, uy, uy. Calisto que le está observando. Se levanta Semisain. Cuidado, que rebota contra las cuerdas. ¡Dios! En seguir y de nuevo. Lo levanta rápidamente Calisto. Comanda contra las cuerdas. Pasa por debajo. Buscaba la patada, esquiva Semisain. Hop Slam que no conectaba. Florian por parte de Calisto. Y para afuera, no engaño. Hurrakan Rana. Creo que siento. A ver cómo le da la vuelta de Semisain a la situación, porque parece que da pequeños tipos de de revivir, pero esto lo tiene bajo situación. Ahí, allá va de nuevo, patada, patada y otra más. Y Florian por parte de Calisto. Sufriendo el campeón de las Division, sufriendo Semisain. Elbow para seguir castigando. Semisain, ojo. Semisain que va en busca del suplex. Calisto que lo frena, Calisto que lo frena, le da la vuelta, cuidado con esto. ¡Rosales! Míralo, míralo, míralo. Salida del sol. Uno. Dos. ¡Madre mía de mi vida! Dos con nueve y tres cuartos a punto de ganar. Tiene otra balita en la recámara del chiquitín. Ojo, ya está, se acabó. ¡La se acabó. Tiene! ¡Como dice! Salida del sol. ¡Y vamos con la cuenta! Uno. Dos. ¿Qué? ¡Se libra Semisain! Madre mía, qué aguante tiene este. Increíble, Semisain. Por algo es el X Division Champion, Rosales. Por algo. Acaba de sobrevivir a dos salidas del sol seguidas. Es increíble. Sí. Sin palabra el aguante que es tiene. Es increíble, Semisain. De verdad. Semisain aguanta lo que no está escrito, ¿eh? Rodillazo por parte de Calisto a la cabeza de Semisain. Calisto, ojo, truco. Otro más. Repite la dosis, sigue castigando a Semisain. Rebota. Ojo. Y lo manda al esquinero, podría buscar la salida del sol desde ahí. Cuidado. Se frena. ¡Cuidado! Mírala. ¡Lo prepara! ¡Rosales! Salida del sol. Uno. Dos. ¿Qué? ¡No sé si se libra Semisain! No te creo. Acaba de librar Semisain, no me lo puedo creer. No te creo. Madre mía de mi vida, tres han hecho falta. Desde la esquina, desde donde quieras, ¡pégame! Dice Semisain. Espérate que no se venga un cuarto. ¡Rebota! Pero el que rebota es Semisain para hacerle daño a Calisto. Con esa Calisto desmembradora. Está duras penas. Rebota contra las cuerdas, ahora sí. Ojo, que también engaña y un rack en rana. Semisain también sabe jugar a juegos mentales. Ojo, lo manda con la esquina, ¿eh? Cuidado. Peligro. ¿Qué? Salía rápidamente Calisto. Lo caza ahora sí. Calisto que lo esquiva rápidamente de nuevo. Lo manda contra la esquina. Tu switchy por parte del Samurai del Sol del Valley Club. Lo sube, cuidado. No irá a hacer otro Spanish Fly, ¿no? Cuidado. Dios. Pues parece ser que sí, Rosales. Parece ser que sí. Calisto que va a volar de nuevo junto a Semisain. Mira. Spanish Fly.
santo de mi vida. Sami Zayn tendido en el suelo, pero este hombre sigue aguantando, Rosales. Sí, sí, sí. Rebota contra las cuerdas. Y el Sigiri por parte de Kalisto. Sami Zayn que no reacciona. Sí, está aguantando muy bien, pero se baja, no se reacciona, baja. No ataca, no hace, no está haciendo nada. Qué loco, que entra, que quiere más, ¿eh? Y ahora iba por el backbreaker. Kalisto que lo devuelve de un rodillazo. Rango kick que finalmente no conectaba. Sami Zayn que lo tira al suelo. Se ven problemas el Samurai del Sol. Backbreaker. Va baja. Para afuera, cuidado que está loco Sami Zayn y va detrás de él. Le golpea en la espalda y ahora el brazo. Machaca el brazo. Lo mete hacia dentro del ring. Lo mete de nuevo en el ring, efectivamente, Rosales. Cuidadito porque la Koji Clutch y la Geluba aquí que están esperando en el arsenal de movidas de Sami. Manda hacia la esquina, cuidado. Contra cuidado, la esquina directamente, Forearm que no conecta. Y ahora el que lo lanza a la esquina es Kalisto. Sami que tiene que reaccionar un poquito, ya lo ha hecho. El principio del fin para Kalisto. ¿O no? Es que le va a hacer otro. Y podría ir de nuevo por el Spanish Fly, de verdad está loco Kalisto. Lo prepara. Pues... llámame loco, ¿eh? Puñetazo. Y lo agarra de nuevo. Y lo tiene de nuevo, ¿no? ¡Está bien con Rakanrana! ¡Chufe! ¡Hurracanrana! Por parte de Kalisto desde la tercera cuerda también. Ni es más, ahora sí, a la cabeza. Y elbow drop que no conecta. Muy rápido, Sami Zayn. Backbreaker. Sami Zayn que se regodea un poco y da confianza. Obviamente Sami Zayn que también está totalmente loco como Kalisto, pues, golpea pues míralo, con el míralo. DDT contra el filo del ring. Madre mía lo que el combate que nos están ofreciendo estos dos hombres. Toma, contra el poste. Y ahora contra el poste con el patrocinio de Rao. Espérate, espérate. Vamos, que le vamos, que vamos. Se levante. La tercera bala vencida, Sami. A la tercera ahora sí, bala aerolínea Sami Zayn. Pues... No, a la tercera no va a que no conectaba. Se tiene que haber hecho un montonazo de daño. Demasiado, diría yo. Lo va a meter al ring. Levanta. Parece que lo va a mandar. Lo va a poner en la esquina. Claro. Kalisto, que es que está reaccionando brutalmente rápido en la esquina. Otro suplex por parte de Sami Zayn. Va a volar, ¿eh? Dios. Uy, wow. Whispering the Wind, que no conectaba por parte de Sami. Madre mía. Estaba la patada, Kalisto, la frena Sami en seco. Dragon Screw. Y contra el esquinero. No le va a dar tiempo. Geluba aquí, que esquivaba a Kalisto y lo lanza para afuera. Madre mía. ¿Cómo está el combate? Va a volar Kalisto. Ahora sí, ¿eh? Ahora parece que sí. A ver si no la pise como Sami antes. ¡Ay, ay, ay! Pues no. ¡Hurracanrana! Kalisto que lo manda. Lo ha mandado afuera. Sami Zayn que está en el público, pero se mete dentro. Está buscando a Kalisto. Tiene que acabar el combate ya, porque Kalisto, a raíz de que está pasando tiempo, lo está haciendo aún mejor. Zayn que entra. ¡Oh! Y otra vez la patada a la frente, esa dropkick que siempre conecta. Siempre conecta. Tiene pillado el truco. Ojo, la acecha, la acecha. Esquiva Sami. Llevaba a Sami, lo lanza Kalisto contra la esquina, Kalisto. ¡Uy! Esquivaba con esa Big Boot.
Para Sami Zayn, lo lanza a otra esquina. Ojo, uy, no, se lo piensa mejor. No. Que no, hombre, que no, golpeaba a Kalisto. Que espérate, lo lanza contra la esquina de nuevo. Ah, uy, cuidado, Jason Cole. La salida del sol que puede llegar desde la esquina. Y lo va a preparar de nuevo en la tercera cuerda. ¿Otro? Lo va a preparar de nuevo en la tercera cuerda. Kalisto está totalmente bajo, puñetazo. De nuevo, Sami, que parecía que iba a caer, pero no. Se sube, cuidado, y lo prepara de nuevo. ¡Spanish Fly! ¡El quinto! El quinto y puede que sea el definitivo. Madre mía de mi vida, pero si es que quiere acabar con su vida, no con el combate. Está un poco ido. Ojo, ojo, Sami Zayn que esquiva. Cuidado porque tiene armas muy letales. Sami Zayn preparadas. Dragon Suplex. Dragon Suplex. Esquiva, está listo. Patada, no, la patada, Sami. Sami, que busca una llave, Kalisto. No conecta finalmente. Kalisto que esquivaba, cuidadito Rosales. Listo, kick. Y esto que podría ser suficiente para terminar con Sami Zayn. Cuidadito. Míralo. Se viene salida del sol. A dormir Sami Zayn, vamos con la cuenta. Uno. Dos. ¡Te libra! Madre mía de mi vida. Está loco, mía, mira lo que aguanta, ¿eh? Rosales, sí. Está loco Sami Zayn. Está desatado. Que alguien se lo lleve, que está loco. Hombre, no, hombre, que nos quedamos sin campeón, ¿eh? Buscaba la patada de nuevo. Esto le puede haber jugado una mala pasada a Sami Zayn. Y no conecta. Muy listo, Kalisto. Muy listo y muy rápido. El brazo, ya está. Lo tiene. Pop Slam. Y dejarlo más blandito. ¡Ay, rápido, Sami Zayn! Casi. Lo está observando el final que puede llegar en cualquier momento. Hurracan Rana para seguir castigando. Y lo va a levantar. Le finí quitar cuanto antes. Otra vez que esquiva. Cuidado, Sami. Piensa bien lo que hace. Puede ser. Le pide que se levante. Y puede terminar el combate Sami Zayn. Pues sí, ¿eh? Le pide que se levante y puede terminar el combate Sami Zayn. No, pues no, no. Va a ser que no. Ahora ¡cuidado! Sí. Salida del sol. Se puede terminar el combate ahora sí. Uno. Dos. Tres. Y por fin la quinta salida del sol que ha sido necesaria para terminar con Sami Zayn. Victoria para el Samurai del Sol. Samurai del Sol del Val Club y de Resfet. Que se lleva la victoria. Y aprovechamos para deciros que os suscribáis, que le deis a la campanita, que es gratuito, para ver shows semanales, Raw y SmackDown, y para ver a final de mes el pay-per-view correspondiente. Vaya combatazo, Rosales. Sí, combate muy... Al principio muy apurado para Kalisto, pero que le ha dado la vuelta a la situación. Y Sami Zayn ha sido incapaz de poder conseguir la ventaja y ganar. Bueno, cuidado. Mira loco, a mí que le ofrece la mano. ¡Que la quita Kalisto! Bueno, el que faltaba, el padre Raiden. Entra directamente. ¿Qué? ¡Se va por Kalisto! ¡Ojo! ¡Que le acaba de defender Sami Zayn! Sami salva a Kalisto. Levanta a Kalisto. Esta vez sí a lo ver ha hecho en bien. Qué termina esto. ¿Imagina? Me equivoqué contigo. Efectivamente, buenas palabras de Kalisto, se dan finalmente la mano. Con esto terminamos el show por hoy, esperamos que lo hayáis disfrutado, agradecemos a todos los que lo hacen posible y os agradecemos a vosotros por verlo. Muchas gracias, y yo por lo menos me despido. Adiós.